Bueno, está, no se perdió, pudimos haberlo ganado, tuvimos la oportunidad, pero erramos en una jugada que no supimos tapar bien ese puntual, ese jugador, y bueno, está, se terminó el empate. Te incorporás al grupo, un grupo que viene sumando minutos y sobre todo victorias. ¿Cómo cala este empate después de lo que fue esta actuación? Veníamos mentalizados que veníamos a jugar de visitante, primero que nada. Obviamente que uno siempre quiere hacerlo, llegar a poder llegar a los 3 puntos, pero si no se pueden ganar, tampoco intentar perder. Sí, veníamos acostumbrados a ganar, pero bueno, es parte del fútbol y ya estamos mentalizados en lo que se viene. Tenés mucha trayectoria, mucha experiencia. ¿Cómo ves, sobre todo a esos chiquilines de San Rafael que se van sumando? Compartís cancha con Mauricio López, muy joven, entre otros. Además, ¿cómo se va consolidando ese grupo que de a poco se está notando que está agarrando funcionamiento en el global? No, es importantísimo tener Urice que recién están haciendo sus primeros partidos, Urice que son del club, que sabemos que van a dar la vida por cada pelota, y poder incorporar gente con recorrido, con experiencia, jugadores de calidad, que vienen también algunos chiquilines de Montevideo. Creo que se armó un lindo grupo. Ojalá que podamos tener buenos resultados. Sebastián Cabó, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted y a la orden.